El INJUCAM nos planteó que tiene tres proyectos, la expoeducación, que ya no solo se va a concentrar en Campeche y en Carmen, sino que la va a llevar a muchos municipios más para ofrecer la oferta educativa a todos los jóvenes de todos los municipios. Hoy, gracias a una cooperación del Instituto de la Juventud con el Tecnológico de Monterrey, se han conseguido 6 becas para jóvenes campechanos que resulten ganadores en un concurso de tema de iniciativas sociales. Acciones inmediatas, desde luego que es también recorrer los municipios. Ya lo hemos platicado con los diferentes compañeros que integramos la Comisión de la Juventud. Queremos ir a escuchar verdaderamente lo que quieren los jóvenes, queremos ir a escuchar cuáles son los dolores de los jóvenes, cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, y todos coincidimos en que ningún joven de todos los diferentes municipios piensa, ni siente, ni aspira a lo mismo. Los jóvenes de la capital y los jóvenes de Champotón o los jóvenes de Carmen o de Calquiní tienen aspiraciones diferentes que tendremos que saberlas escuchar y traducirla en una ley de la juventud más justa, pero sobre todo una ley de la juventud técnica, que permita que nuestra ley de la juventud en comparación a la ley de la juventud nacional, la federal pueda hacer que Campeche pueda traer más gestiones de los diferentes programas que hoy tiene el Instituto Mexicano de la Juventud.